Es una idea de trabajar desde una voz con un sonido propio, una voz que es cuerpo, que es mente, que es emoción, y que si bien yo soy directora coral, lo más fuerte que tiene la propuesta es el canto circular, la idea del canto colectivo, es decir, no trabajamos en una propuesta de semicírculo, sino que justamente lo más fuerte que tiene es cantar plantados en círculo, y que cada uno trabaje, esto de voz en voz, ¿no? Voz en voz, que cada uno libere el sonido propio. No hay nada más bello que el sonido que cada uno es. Y a ese sonido lo fortalecemos. Alejandra, han sido dos jornadas maravillosas aquí en Salto y este año con un plus, que viniste acompañada de tus cantores. Sí, la verdad que cuando hablamos con Dani, y como lo dije ya en tantas oportunidades, ese sí tan generoso de alguien como Daniela que apuesta realmente al arte aquí en Salto, y le digo, ¿qué te parece si este año, además de hacer los talleres como lo hemos hecho el año pasado, puedo viajar con algunos de los cantores que trabajan conmigo semanalmente en Monte Grande, en el lugar que yo soy? Yo trabajo en distintos lugares, pero estos cantores que han venido son de Monte Grande y se reúnen semanalmente para hacer este estilo de taller, esta idea que recreamos en estos dos días, pero bueno, ellos lo hacen todas las semanitas. ¿Qué tiempo hace que estás con este programa? Y el proyecto este, porque estuve mucho tiempo dirigiendo coro y ahora de que estoy abocada a la idea del canto colectivo y ya hacen igual unos 7 años aproximadamente, lo cual me llevó no solo a trabajar en ideas de oralidad, no en músicas originarias y folclóricas del mundo, sino que también a una búsqueda diferente desde la voz, ¿no? A trabajar desde la voz y la autonía, desde la voz y Feldenkrais, voz y yoga, es decir, trabajar con un profundo autoconocimiento.